buenas tardes, bienvenidos al microinformativo de Cable Tacna. Mi nombre es Paola Juárez y vamos con la información. El tipo de cambio del dólar para el día de hoy, viernes 19 de julio, es: compra 3.72, venta 3.75. Prolongan prisión preventiva contra Pedro Castillo. El Poder Judicial decidió prolongar por 18 meses la prisión preventiva en contra de Pedro Castillo por cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública a raíz del autogolpe que orquestó en diciembre de 2022, cuando fue destituido. El fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses. El tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la prolongación de la prisión preventiva. Clausuran bar nocturno en la avenida Tarata. La Municipalidad Provincial de Tacna, en compañía de la Policía Nacional del Perú, realizaron un operativo sorpresa en toda la avenida Tarata, en su lucha contra los locales nocturnos sin licencia, los cuales violentan el orden público. En el lugar se logró intervenir a un local que expendía bebidas alcohólicas sin licencia de funcionamiento. También se pudo observar la presencia de damas de compañía, procediendo a la clausura definitiva del lugar, decomisando sillas, mesas, cajas de cerveza y equipos de sonido. Abren Plaza Central de Alto de la Alianza por fiestas de Copacabana. Al haber culminado solo el 30% de la obra de remodelación de la Plaza Principal de Distrito Alto de la Alianza, el municipio decidió remover el cerco perimétrico del lugar, dejando molestia en los vecinos del sector, los cuales se sorprendieron al ver el poco avance de las obras que tienen casi un año de ejecución. Según declaraciones, se estaría abriendo la plaza por festividades de la Virgen de Copacabana, los cuales se celebran en el mes de agosto, reuniendo a miles de personas de Perú y Bolivia. Se dio inicio a la construcción de cochas en Cayapuma y Aichuta. Con el objetivo de recuperar los ecosistemas altoandinos, el gobierno regional de Tacna inició la creación de cochas en los anexos de Cayapuma y Aichuta, pertenecientes a la cuenca del río Maure, Cayapuma, de la provincia de Tarata. Serán 5 infraestructuras naturales que se construirán y tendrán la capacidad de captar y almacenar agua superficial, que mediante la infiltración y la recarga del subsuelo generará la recuperación de bofedales y su cobertura vegetal. Y en los deportes, Perú cae estrepitosamente en el ranking FIFA. Al término de la Copa América, la FIFA dio a conocer el último ranking de selecciones a nivel mundial, donde lamentablemente la selección peruana cayó 11 posiciones, ubicándose en el puesto 42, por encima de Chile, que se ubica en el puesto 43, confirmando la penosa situación futbolística de la bicolor. Y para más información deportiva, no se puede perder el programa Cable Tacna Deportes, hoy a las 6 de la tarde, por el canal 45.4 y por el Facebook de Cable Tacna TV. Muy buenas tardes.